Amados irmãos, amadas irmãs, amados hermanos, amadas hermanas, querido amigo, querida amiga, bienvenido a un tutorial más del alimento diario. Estamos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. El título de este volumen es La Era de los Siete Espíritus. El autor es nuestro querido hermano Pedro Don. Llegamos a la semana número 3 de este volumen, cuyo título es Las cosas que deben suceder pronto. Esta semana del alimento diario corresponde al mensaje 22 ministrado por el hermano Pedro. Una vez más, el autor nos muestra que estamos viviendo los tiempos del fin y para estos momentos Dios tiene su palabra para nosotros, una palabra especial, una palabra que nos conmueve, que nos prepara cada vez más para cumplir su voluntad, cooperar con Él en el avance de su obra, cumpliendo su voluntad. Podemos agradecer a Dios por estar viviendo en el tiempo de conclusión, de consumación. Entonces, después de esta era, nosotros tenemos que, ya vamos a tener la venida del Señor. La venida del Señor está muy próxima. Y el Señor está abriéndonos a nosotros dentro de este contexto de primera y segunda de Timoteo, que es la base de nuestro estudio de la Iglesia, columna y base de la verdad. También el libro de Apocalipsis, es un libro que trata también de las cosas del tiempo del fin. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Y yo voy a seguir con ustedes la secuencia de los versículos. No voy a conseguir leer todos los versículos. El hermano Pedro leyó y mencionó en este mensaje de esta semana, pero nosotros vamos a procurar seguir la secuencia de los textos bíblicos indicado por nuestro hermano. Entonces, aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis, nosotros tenemos revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Gracias a Dios. Versículo 3. Bienaventurado al que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces está aquí el comentario que nosotros hicimos al comienzo. El Señor está abriendo su revelación para nosotros que estamos viviendo el tiempo del fin. El versículo 11 dice, leemos, ¿qué decía? Lo que ves, escribe en un libro lo que ves y envíalo a los siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Interesante que aquí habla de mandar a las siete iglesias y enseguida habla el nombre de ciudades, indicando que la iglesia no necesita otro nombre. Ella debe tomar solamente el nombre de la ciudad. La iglesia, en verdad, ella es compuesta de todos los hijos de Dios en toda la tierra, en su aspecto universal. Y su manifestación práctica es en cada ciudad. Yo hoy estoy en San Pablo, reuniéndome con los hermanos de la iglesia en San Pablo. Entonces aquí nosotros tenemos los nombres. Usted no necesita tener otro nombre. Hoy exigen esto a las personas, de tener nombres, pero la Biblia no da esta indicación. Entonces el nombre de la iglesia es el nombre de la ciudad. Esta es la base de la unidad. Es una base sólida
Y sobre esta base nosotros podemos recibir la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede revelarse, puede mandar sus cartas, puede abrir su corazón para las iglesias sobre esta base de unidad. O sea, todo el pueblo de Dios está aquí representado en esta serie de siete ciudades. Eran iglesias aquí, eran ciudades en Asia. Las iglesias estaban establecidas allí. Vamos al capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y una voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Entonces, gracias a Dios, el Espíritu quiere revelar a nosotros no solo lo que nosotros ya vimos hasta aquí, sino lo que sucederá después de estas cosas. Y Juan fue un siervo de Dios usado por él para traer esta revelación para nosotros. Nosotros tenemos principalmente tres siervos que Dios usó a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros podemos decir así, para traer su revelación, para revelar su plan a estas personas. Una de ellas es Moisés. Moisés en el Antiguo Testamento recibió la revelación de todo el plan de Dios, de toda la economía de Dios. Todo el propósito de Dios fue revelado a él. Y para esto Dios invitó a Moisés a ir al monte. Él subió al monte Sinaí y allí Dios le dio a él las leyes, los 10 mandamientos. Y aquella fue la base para todo el pueblo de Israel que siga y ande de acuerdo a la voluntad de Dios. No, pero no solo esto, Dios dio a Moisés un modelo del tabernáculo que indicaba, que representaba el mover de Dios en el Antiguo Testamento. Este tabernáculo sería armado en el desierto, entonces representando la obra de Dios en medio de su pueblo, allí en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos al apóstol Pablo, que también recibió la revelación de toda la economía del Nuevo Testamento, la economía nuevo testamentaria. Y gracias a Dios, Pablo con fidelidad transmitió toda esta palabra, todo este encargo, toda esta visión para nosotros. Entonces él usó mucho al apóstol Pablo y ha usado hasta hoy. Solo que Dios necesitaba revelar algo más. Son cosas relacionadas a nuestro vivir, no solo hoy, sino también después de todas estas cosas. Por eso él levantó a Juan. Entonces Juan, él fue levantado por el Señor para traernos la revelación para el tiempo del fin. Por eso que nosotros estamos viendo el libro de Apocalipsis ahora. Y Juan realmente subió y pudo tener estas visiones aquí, que nosotros vamos a disfrutar de ellas a lo largo de esta semana y después nosotros vamos a continuar disfrutándola. Y el autor, para ayudarnos a entender mejor las revelaciones que nosotros recibimos en Apocalipsis, nos llevó para Salmos, Salmos 2. Allí es una manera que el autor quiere ayudarnos. Él está usando para ayudarnos a ver cómo el libro de Apocalipsis es precioso. Muchas personas tienen miedo de este libro, ni abren el libro de Apocalipsis para conocerlo, pero él es muy precioso. Y para que nosotros entendamos mejor el contenido de este libro, nosotros vimos allí un Salmos, el Salmos 2, y Salmos para nosotros era solamente un libro de poesías. Hace poco tiempo nosotros considerábamos a Salmo un libro poético, pero en verdad es también un libro profético.
Él tiene palabras que fueron reveladas por Dios en el sentido profético, cosas que sucederían, cosas que están sucediendo. Entonces el capítulo 2 de Salmo dice: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Este tema de oposición a Dios, rebelión a Dios, es cosa antigua. Comenzó con Lucifer, un ángel de luz. En verdad, él se tornó Satanás, el adversario de Dios, el opositor de Dios. Y él, en verdad, instigó al hombre a hacer la oposición a Dios. Y el primer gran hombre que hizo esta oposición a Dios, instigado por Satanás, fue Nimrod. En el capítulo 10 de Génesis, nosotros vemos esto. Entonces, a partir de allí, los hombres buscaron vivir de manera ajena a Dios, teniendo un gobierno bajo una autoridad que no era la autoridad divina, la autoridad de Dios. Entonces allí fue establecida otra autoridad, la autoridad paralela, una autoridad maligna, una autoridad de Satanás. Entonces comenzó con Nimrod. Y toda la tierra hoy también tiene esta tendencia de ir en contra de Dios. Los reyes, los príncipes, los gobernantes generalmente buscan vivir de una manera absoluta, como si fuesen dioses, y menosprecian la autoridad de Dios. Entonces el Señor necesita colocar esta tierra en orden. Allí en el versículo 3 dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Miren lo que Satanás llevó al hombre a hacer, a querer despegarse de Dios, aislarse de Dios, a tener una vida independiente de Dios. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Consideraban que el hombre estaba preso a Dios, querían que las personas sacasen estas cuerdas. Es una palabra de gran advertencia para nosotros. Versículo 6. Pero yo pues he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Satanás, él estaba queriendo algo, él queriendo ejercer una autoridad, pero Dios ya había ungido un rey. El Señor ya había sido ungido desde el comienzo, desde la eternidad. Yo constituí mi rey sobre mi Sion, mi santo monte. Aún en su divinidad, el Señor ya había sido ungido rey sobre el monte Sion, sobre el santo monte Sion. Versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cuándo sucedió esto? En el tiempo. Nosotros podemos decir que esto sucedió después de la muerte y resurrección del Señor. Esta palabra que se tornó, se hizo real. Por un lado, él ya había sido ungido en la eternidad pasada para ser rey, pero en el tiempo, como hombre, él fue ungido también. Antes él era el unigénito del Padre y ahora él se tornó el primogénito. Por eso nosotros fuimos engendrados después de él, de su vivir humano aquí en la tierra, de su muerte y de su resurrección. Él se tornó el Espíritu y hoy nosotros recibimos su vida. Cuando creímos, recibimos su vida en nosotros, recibimos dentro de nosotros su vida. Entonces, gracias a Dios, este Señor es maravilloso. Satanás no tiene oportunidad. Él quiere tener una posición, pero desde el comienzo Dios ya había determinado quién sería este rey. Y en el tiempo Él concretó, Él consumó su propósito. Ahí en el versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí Dios el Padre dice al Hijo: pídeme y te daré las
herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro. Algunas versiones dice, con cetro de hierro la regirás. Como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo aquí representa sumisión total. Las personas necesitan llegar a este punto. Los reyes de la tierra necesitan llegar a este punto de sumisión total en relación al Hijo como un rey. Pues se inflamará de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y esta palabra aquí, nosotros podemos decir, nosotros vemos Apocalipsis en estos detalles. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Vamos a mirar allí. Estoy siguiendo con ustedes aquí exactamente el orden de los versículos. Dice así, de esta semana. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo gran voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Gracias a Dios, porque nosotros vimos en el Salmo capítulo 2, nosotros tenemos aquí la concreción, también la confirmación de esta palabra, de esta promesa, de esta profecía en Apocalipsis. Ahora vamos a mirar otro Salmo, Salmo 110, que el Espíritu también nos ha abierto para nosotros. Ha usado mucho el hermano Pedro Don para ganar luz en esta porción de la palabra. Entonces, el Salmo 110, a partir del versículo 1, a partir del versículo 1 podemos ver: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren, esto es posible, nosotros lo sabemos. No por fuerza nuestra, no por nuestra fuerza, nuestra capacidad. Dios quiere usarnos para también cooperar con Él, para cumplir esa palabra, colocar todos los reinos debajo de los pies del Señor, como estrado en los pies del Señor. Esto es posible porque hoy nosotros tenemos la acción de los siete espíritus. O sea, el Espíritu actuando en su completud, en su fuerza total. Nosotros tenemos ahora este Espíritu actuando y es totalmente posible el cumplimiento de esta palabra aquí. Nosotros debemos dejar que el Señor, que el Espíritu actúe en nosotros, debemos rendirnos a Él, dejar al Señor que continúe haciendo este trabajo en nuestra vida con la fuerza total. No vamos a resistir al actuar del Espíritu. Versículo 2: Jehová enviará desde Sion la vara de su poder. Aquí tenemos nuevamente la vara de poder del Señor. Domina en medio de tus enemigos. Este cetro de poder que el Señor enviará, en verdad, son los vencedores. Nosotros vamos a venir de Sion, de allí de Sion. Los vencedores saldrán. Están siendo producidos en la iglesia. La iglesia está siendo producida así. Y el Señor va a tener el cetro del poder de Él a través de sus vencedores. Y en el versículo 3 dice: tu pueblo se te ofrecerá, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder o en el día de la convocación, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la tierra tienen el rocío de tu juventud. Tú tendrás tus ejércitos de jóvenes santos. Esta es la versión de la King James actualizada que nosotros hemos leído
más, con más frecuencia. Entonces, el Señor está queriendo producir hoy. Nosotros estamos ya viviendo este momento de la aurora. Uno de los primeros rayos de luz están surgiendo. Esta aurora ya está apareciendo, los primeros rayos de luz están surgiendo. Como gotas del rocío desde el seno de la aurora ya están surgiendo. La producción de los ejércitos de los vencedores, de jóvenes santos vencedores. Y nosotros tenemos en el versículo 4, hasta ahora nosotros hablamos al Señor como rey, para reinar, para gobernar y así en adelante. Tanto en Salmos 2 como aquí en Salmos 110, hasta el versículo 3. Pero a partir del versículo 4, el Señor, hay una porción muy preciosa que nos ayudó mucho y nos ha ayudado mucho y nos va a ayudar mucho en esta semana. Dice así: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esto está confirmado en Hebreos capítulo 7, 24 en adelante. Entonces aquí nosotros tenemos al Señor como sacerdote. Él es en verdad nuestro sumo sacerdote. Él es para siempre. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos a alguien cuidando de nosotros. Por un lado, el Señor quiere preparar un grupo de vencedores para reinar con Él, para luchar con Él. Pero por otro lado, está cuidándonos. No esté preocupado, Él está cuidando de usted. A veces nos sentimos debilitados por una u otra situación, pero esté tranquilo que este sumo sacerdote, Él está cuidando de nosotros. Él es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él lo conoce a usted, Él sabe quién es usted y puede compadecerse de usted. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Esto va a realizarse en la batalla de Armagedón en capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 16. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas de las muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Estos arroyos, yo disfruté mucho esta palabra. Esto indica a los vencedores. El Señor bebe de este arroyo. Los vencedores van a ser como un refrigerio, como un apoyo, como un sustento, un respaldo, una fuerza para el Señor. Esto es muy rico. Nosotros queremos ser estos cooperadores suyos, llegar hasta el punto de cooperación con Él, que el Señor tenga en nosotros su refrigerio en la hora de la lucha, de la batalla, estemos allí, junto con Él. Ahora vamos a volver a Apocalipsis, capítulo 1, a partir del versículo 4, vamos a mirar allí. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿quién es el autor de Apocalipsis? Juan. Nosotros ya sabemos, Juan escribió el Apocalipsis, pero aquí nosotros tenemos una revelación de la verdadera autoría de esta revelación, del libro de Apocalipsis. Dice así: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces, ¿quién es el autor de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis? El mismo Dios triuno. Aquel que es, ¿no es así? Que era y que ha de venir, es nuestro Dios, que es eterno. Este Dios aquí es el Padre. Él es el Yo Soy mencionado en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés le preguntó a Dios. Cuando Faraón me pregunte quién es el Señor, ¿qué le voy a decir? El Señor, él le dijo, dígale, Yo Soy te ha enviado. En verdad, Él es eterno, es de eternidad a eternidad. Esto es nuestra base sólida, la base sólida de nuestro vivir hoy cristiano, nuestro vivir de la iglesia.
tener esa base sólida, este Dios que es de eternidad a eternidad. Él es quien sustenta a usted, me sustenta a mí, sustenta a su iglesia, sustenta su obra en la tierra. Nosotros tenemos esta base sólida. No hay problemas. Él es antes de todos, Él es eterno, Él es maravilloso. Este es nuestro Dios. Y ahí dice, y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono. Aquí el orden cambió. Cuando nosotros hablamos del Dios triuno, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero aquí cambió un poco, porque nosotros estamos en el tiempo de acción del Espíritu. Este tiempo del fin es del Espíritu actuar de una manera más fuerte, más intensa, con la fuerza total que nosotros vimos. Y de los siete espíritus, el espíritu aquí habla que están delante del trono. Ellos están como siervos, están para servir. Miren qué cosa preciosa. Esto nos lleva, nos remite a Génesis 1:24, donde Abraham mandó al siervo de él a buscar la novia para su hijo. Mandó a su siervo buscar la novia para su hijo. Entonces el siervo más viejo de la casa, el más antiguo, en verdad él representa al espíritu. Entonces él estaba al servicio del padre para poder conseguir una novia para el hijo. Entonces el espíritu aquí está en esta posición de siervo. Y de parte de Jesucristo no podemos olvidar del hijo, a pesar de estar siendo citado aquí en tercer lugar. Pero aquí dice así, de Jesucristo, el testigo fiel. Entonces el Hijo, Él es todo, Él es la razón de nuestra existencia, Él es la razón de la vida de la iglesia. Fue por causa de Él, de su sumisión, de su obediencia total, cabal, que la iglesia fue producida. Entonces nosotros le debemos todo a Él, todo existe por causa de Él. El fiel testimonio, o sea, para con Dios, Él es el fiel testigo. Y también para con la iglesia, Él es el primogénito de los muertos. Y también para con las naciones, para con el mundo, para los reyes, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, este Hijo es todo, Él es simplemente maravilloso. Nosotros no podemos olvidarnos de Él. Nosotros, en poco voy a citar algunos textos bíblicos que nos llevan a apreciar cada vez más la obra del Hijo que Él realizó por nosotros, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto significa, por un lado nosotros somos reyes, por otro lado somos producidos para servir al Dios Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Entonces, todo ojo le verá. Nosotros vemos Mateo 26:64, usted puede leer, todo ojo lo verá. Hasta aquellos que traspasaron al Señor lo van a ver. Versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio en fin, dice el Señor, el que es y que era, que ha de venir, el Todopoderoso. Una vez más nosotros aquí vemos la grandeza de nuestro Señor. Él comenzó todo, Él es el alfa y Él también es el último, el omega. Él va a concluir toda la obra que Él comenzó. Y en Hebreos capítulo 1, usted ve en detalle el valor del Hijo, el valor de la obra que el Señor hizo, de este Señor tan precioso. ¿Quién Él es de hecho? Él, la expresión exacta del ser del Padre. Y Colosenses capítulo 1 dice que Él es todo, es antes de todo, y todo subsiste por Él. Él es el primero, el último. Entonces, este Señor es maravilloso. Vamos ahora para otra parte de esta semana, que habla sobre las cuatro grandes visiones que nosotros encontramos en Apocalipsis. Para entender el libro de Apocalipsis tenemos que tener una percepción
que Él trae para nosotros cuatro visiones. La primera visión es de Cristo, su humanidad, cuidando de las iglesias. Esto es muy importante. Cristo cuidando de las iglesias y Él haciendo esto en su humanidad. Esto está del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Esta es la sesión que trata de este asunto de Apocalipsis, capítulo 1 al capítulo 3. La segunda gran visión habla del destino del mundo. ¿Qué va a suceder con el mundo? Va del capítulo 4 hasta el capítulo 16 de Apocalipsis. La tercera gran visión es de la gran Babilonia. Esta, ¿cómo Dios va a lidiar con esta situación, con esta mezcla, con este desvío, con esta idolatría, con esta condición que Él abatió y subyugó al pueblo a lo largo del tiempo, religión mezclado con política, el mundo? Todo esto el Señor va a lidiar en el del capítulo 16 al capítulo 20. Y por fin tenemos la nueva Jerusalén, la gran visión de la nueva Jerusalén, nuevo cielo, nueva tierra, capítulo 20 y 21. La otra parte de esta semana, nosotros podemos ver en el versículo 19 de Apocalipsis 1. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Entonces aquí nosotros tenemos una tarea que sería realizada en tres etapas. Escribir las cosas que has visto. Nosotros vamos a ver de aquí poco qué cosas son estas. Las que son. Está relacionado a la iglesia. A la iglesia hoy. Es algo que está funcionando. Y las que van a suceder después de esto. Entonces vamos a mirar un poco el versículo 9. Y yo, Juan, vuestro hermano y compañero vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla Patmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí nosotros tenemos, primero, lo primero que el autor nos ayuda a ver es que Juan aquí, él no se presenta como alguien superior jerárquicamente hablando a los demás. Él se presenta como un hermano. Hermano vuestro. Vuestro hermano. Entonces, el final del primer siglo de la historia de la iglesia, nosotros vemos el hombre queriendo colocar posiciones en la iglesia, enfatizar títulos en la iglesia. Y aquí Juan, él deja claro, nosotros somos hermanos. No hay esta cuestión de jerarquía entre nosotros. Nosotros no vamos a luchar por posición, títulos en la iglesia. Nosotros en la iglesia somos todos hermanos. Debemos cuidar uno de los otros. Someternos unos a los otros. Cuidar con mayor cariño uno de los otros. Y compañero. Compañero. ¿Dónde? En la tribulación. Gracias al Señor, nosotros tenemos compañeros que cooperan con nosotros, personas que nos ayudan en los momentos de tribulación. Pero esta tribulación aquí no es tribulación por nuestros errores, nuestras fallas. Es porque nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos queriendo cooperar con Dios, hacer su voluntad. Por eso pasamos por muchas situaciones y tribulación en el reino. Muchas personas nos dan importancia al reino. Gracias a Dios, el Señor nos ha dado esto. Y es importante enfatizar este asunto. La vida de la iglesia no tiene fin en sí mismo. Nosotros vamos a reinar con el Señor y traer, ofrecer a Él el reino, un gobierno, establecer su gobierno aquí en la tierra. En la perseverancia en Jesucristo. Aquí nosotros sabemos que durante nuestro servicio a Dios, junto con los hermanos, tenemos muchas dificultades, tenemos falta de paciencia, nos falta perseverancia. Tenemos que tener perseverancia en Jesús. Calma, paciencia. Y vamos a cooperar uno con los otros. Vamos a sujetarnos unos a los otros. Vamos a ser simples y obedientes a la palabra profética que el Señor nos ha dado. Hacer la voluntad de Él.
Vamos a salir para contactar a las personas, predicando el Evangelio. Puede orar por usted, llevando libros a ellas, dejando la palabra en sus manos. Necesitamos hacer esto con perseverancia. Muchas cosas van a conspirar con nosotros. En todo el tiempo somos atacados por Satanás, por el enemigo y por el mundo. Entonces nosotros necesitamos en estos momentos de perseverancia y de mayor cuidado sobre los otros. En Jesús estaba en la isla de Patmos. El mundo no tiene nada que ver con nosotros. Él quiere ver nuestra destrucción. Entonces aquí nosotros vemos a alguien que fue aislado. El mundo es esto. Si usted es muy bien recibido, muy bien acogido por el mundo, tenga cuidado, porque si usted tiene este aprecio del mundo, entonces usted es del mundo. Cuando nosotros somos del Señor, el mundo en verdad nos odia. Vemos esto claramente en el Evangelio de Juan. Entonces aquí vemos a alguien es aislado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estaba en el Espíritu. Importante esto, aprender a vivir en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz de, como de trompeta, que decía: lo que ves, escribe en los libros y envía a los siete iglesias. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vi, y vuelto vi siete candeleros de oro. Entonces vemos aquí, en el momento de tinieblas intensas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos siete candeleros de oro, o sea, las iglesias brillando en este mundo tenebroso. Entonces, que nosotros seamos parte de este grupo que esté brillando en este mundo tenebroso, haciendo la diferencia. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y aquí vemos en el versículo, vemos como el sumo sacerdote cuidando de nosotros. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran como blancas, como blanca nieve, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. ¿Quién son estas siete estrellas? Y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, hoy es el tiempo, amados, de que las iglesias tengan personas como estrellas que brillan en la mano del Señor. No título ni posición, las personas mirándolo a usted y creyendo que usted es ello y aquello, sino personas que brillan en este periodo muy importante de tantas tinieblas, que busquen, que quieren volver a las personas. Cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, él es aquel que está cuidando de nosotros desde el comienzo, y él va a continuar sustentándonos. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que deben después de esta. El misterio de las siete iglesias que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Muy bien. Entonces, esta palabra que el Señor reveló para su siervo, para que él transmita a otros siervos, estos siervos deben ser aquellos que brillan. Esta palabra es para las iglesias. Entonces nosotros que servimos al Señor en las iglesias debemos ser estas personas que brillan hoy. No estar discutiendo, peleando, contendiendo por título, por posición. Una vez más nosotros somos ayudados a ver esto. Vamos a servir al Señor con simplicidad, con sinceridad, con pureza de corazón. Vamos a consagrarnos a Él cada vez más y dejar que Él realice la obra de Él por medio de nosotros. Porque es importante esta primera parte aquí, lo que Juan vio. Lo que Juan vio es determinante
para las cosas que son, que en verdad son los que están viviendo hoy en la vida de la iglesia. Y lo que estamos viviendo hoy es importante para las cosas que van a suceder, porque nosotros somos los que vamos a cooperar con Dios para la conclusión de esta era, para la conclusión en verdad de todas las cosas. El Señor necesita cuidar bien de nosotros. La iglesia hoy está siendo muy bien cuidada por medio del sumo sacerdote que está andando en medio nuestro y preparándonos para cooperar más, cada vez más con Él. Gracias a Dios por esta palabra. Que Dios los bendiga a ustedes. Jesús es el Señor.